Do you think I wanted him to fight Tank Davis with a rehydration clause? Hell no. But he has people that are whispering in his ear, oh, Oscar's bad. Oh, go with this other promoter who will take care of you more. You'll make more money. Well, guess what? Ryan just made $30 million plus. Woof. 30 millones de dólares. Pues de acuerdo en esta entrevista que hizo Oscar de la Hoya para el canal de YouTube MMA Fighting, tal parece que Ryan García, con las ganancias que generó el pago por evento en la pelea contra Gervonta Tank Davis, se embolsó nada más y nada menos que 30 millones de dólares. 30 millones de dólares para un peleador que pelea en el peso ligero. En realidad eso es muchísimo dinero. Hay muchos peleadores en la industria que en toda su carrera ni soñando ganan esa cantidad, en toda su carrera combinada. No solamente estamos hablando de una pelea, en toda su carrera hay muchos peleadores que no tienen la fortuna de ganar esa gran cantidad de dinero que ganó Ryan García. Más allá de cómo haya sido el desenlace del combate, que Ryan García terminó siendo noqueado por un gancho al hígado a manos de Gervonta Tank Davis, pues él simplemente fue ganador en este combate. Muchos pensábamos que era demasiado prematuro que él peleara contra Gervonta Tank Davis. Quizás hasta el propio Ryan García sabía que era demasiado pronto para él al enfrentarse a un peleador como lo es Gervonta Davis. Pero bueno, creo que él más o menos se la solía. Él maneja muy bien el tema del marketing, de redes sociales. Creo que él sabía la gran cantidad de seguidores que él tiene. Y él sabía más o menos que iba a generar una gran cantidad. No sé si necesariamente 30 millones de dólares, pero creo que él sabía que podría generar bastante, bastante billete en esa pelea, porque hay que recordar que ya llevaba bastante tiempo Ryan García pidiendo la cabeza de Gervonta Davis. Nunca pidió a Devin Haney, nunca pidió a un Shakur Stevenson, nunca quiso pelear con un Pitbull Cruz. Él quería específicamente a Gervonta Tank Davis. Y pues ahora nos damos cuenta de que pues, no estaba equivocado. Ahora esto nos lleva a pensar el por qué un peleador como lo es Isaac, el Pitbull Cruz, está obsesionado en pelear contra Gervonta Tank Davis. Creo que él también más o menos se las huele, que él va a vender bastante bien en esa pelea. De hecho, en este momento, en el peso de las 135 libras, creo que sería la pelea que vendería más. Creo que vendería más una pelea entre Isaac, el Pitbull Cruz, ante Gervonta Tank Davis, que un Gervonta Tank Davis ante un Shakur Stevenson o un Devin Haney. Siento yo que vendería muchísimo más. No estoy hablando de cuál pelea sería más competitiva ni nada. Simplemente me estoy basando en el fan base que tiene el Pitbull Cruz, ya que él atrae al público mexicano y el equipo de Gervonta Tank Davis también lo sabe. No por nada, antes de que metieran a Gervonta Tank Davis a la cárcel, a Coach Kelvin Ford, el entrenador de Gervonta Tank Davis, dijo que esa era la pelea que ellos querían, que querían la pelea contra el Pitbull Cruz, que porque querían limpiar el nombre y no dejar ningún tipo de dudas, ya que Gervonta Tank Davis no pudo noquear al Pitbull Cruz, y mucha gente decía que esa pelea la pudo haber ganado el Pitbull Cruz, y Coach Calvin Ford dijo que ellos querían limpiar esa mancha negra en el récord de Gervonta Tank Davis, lo cual para mí es pura mentira. Creo que ellos también saben que esa sería la pelea que más vendería en este momento. Obviamente, el Pitbull Cruz tiene una pelea ante Giovanni Cabrera para este 29 de julio. Va a ser parte de la cartelera Errol Spence Jr. contra Terence Crawford. Y vamos a ver qué tal luce. Creo que el Pitbull Cruz no se puede dar el lujo de perder en este momento. Ahora más que nunca, tiene toda la presión de ganar esa pelea. Porque desde que salió Gervonta Tank Davis de la cárcel, no se ha hablado para nada de Gervonta, de un posible peleador para Gervonta Tank Davis, ni mucho menos. No se escucha que esté negociando algún tipo de pelea. Creo que están esperando a ver cómo luce el Pitbull Cruz. Y si gana por knockout del Pitbull Cruz, le caería bastante bien para de entrada empezar a vender esta pelea. ¿Ustedes imaginan si el Pitbull Cruz este 29 de julio lograra ganar por knockout ante Giovanni Cabrera y que de repente Gervonta Tank Davis se suba al cuadrilátero y encalle al Pitbull Cruz y le dé un pequeño empujón y le diga que ahora sí te voy a arrancar la cabeza? Obviamente las redes sociales se volverían locas, eso vendería muchísimo, prendería el ambiente y sería un pinche éxito garantizado esa pelea. Yo más o menos por ahí siento que va la cosa. Yo no puedo culpar al Pitbull Cruz al no querer saber nada de un Shakur Stevenson, ya que corre el riesgo de perder ante un Shakur Stevenson que es muy habilidoso. Él simplemente ha dicho que Shakur Stevenson está sobrevalorado. Creo que hasta el propio Pitbull Cruz sabe que Shakur Stevenson no está sobrevalorado, pero él no quiere perder la oportunidad de agarrar ese boleto para pelear contra Gervonta Tank Davis, ya que esa pelea
le podría cambiar la vida al Pitbull Cruz para siempre. De hecho, con esa pelea, simplemente con esa pelea, el Pitbull Cruz, gane o pierde, puede asegurar su futuro. Pues vamos a ver qué pasa este 29 de julio. Vamos a ver de qué manera gana el Pitbull Cruz, si es que logra ganar, ya que Giovanni Cabrera no lo puede mirar por encima del hombro porque le pudiera clavar un susto. Vamos a ver qué pasa el día de ese combate. Vamos a ver si se escucha algo, o vamos a ver si tenemos la gran suerte de ver a un Gervonta Tank Davis encarando a un Pitbull Cruz. Pues vamos a ver qué pasa, raza. Pues nos estamos viendo y hasta la próxima, y bye bye.